Bueno, ¿tienen alguna pregunta de lo que estamos viendo hasta ahora? Porque la cosa se puede volver todo lo complicado que ustedes quieran. Pero si no tenemos claro más o menos lo que estamos tratando de decir ahorita, creo que no puedo poder avanzar. Sí, sí hay más o menos claridad en lo que estoy tratando de decir ahorita. Okay. Hay algo que es muy importante que hay que considerar en el problema del campo artístico y es precisamente el problema de la lucha que está inscrita ahí en ese campo, ¿no? Es decir, esta pelea como siempre que es muy compleja porque uno no sabe muy bien por qué es lo que está peleando, ¿sí? Uno pelea pero parece que los contendientes fueran medio fantasmagóricos, ¿no? Aunque uno sí puede identificar precisamente con quién está peleando, ¿sí? Es decir, uno pelea por cosas que más o menos no sabe muy bien qué son, pero sabe contra quién pelea. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Dentro del campo hay una serie de sujetos que están identificados como tales, ¿no? Pero que pueden generar un relevo en tantos sujetos. Es decir, hay unos tipos, ¿no?, que están identificados en cada uno de los papeles dentro del campo artístico, ¿no? Pero ese papel está designado dentro del campo. Es decir, como hay curadores, a ver, un sujeto en sí mismo puede ser curador, pero no es el único curador. Es decir, hay una figura que se llama curador, hay una figura que se llama crítico, que vienen a ocupar todos estos personajes, ¿no? Ahora, dentro de esas figuras de interacción, ¿no?, ahí se genera como una especie de intereses, ¿no? ¿Intereses en qué? O sea, cuando uno estudia arte, ¿uno está interesado en qué? Ustedes que estudian arte, ¿en qué están interesados? ¿Para qué? Es una pregunta que tiene que ver con el campo, pero es una pregunta por los motivos por los cuales uno estudia arte. ¿Para qué? ¿Cuál es el interés para estudiar el arte? O sea, ¿para qué ustedes escriben una carrera que tiene que ver con arte? O sea, es una pregunta pues que tiene que ver con cuando todo el mundo se gradúa, tiene que tomar una decisión. Voy a estudiar algo. Ustedes deciden no estudiar arte. ¿Para qué estudiar arte? ¿Para qué? Para difundirlo. ¿Cómo? Para difundirlo. ¿Para difundir el arte? ¿Es suficiente estudiar arte para difundirlo? No. Digo, bueno, o sea, es una de las cosas. Es uno de los motivos, pero para tener qué conocimiento, eso es importante. O sea, las personas que estudian arte tienen un conocimiento, eso es claro, pero ¿qué tipo de conocimiento? ¿Cómo? Ok, es cierto. Okay. Para poder dar una opinión. Okay, esos motivos son por supuesto muy válidos, o sea, todo el mundo estudia algo porque quiere hacerlo, ¿no? Porque nos interesa. ¿Sí? Ajá. Uno a través del arte puede entender cosas del mundo. Eso sí, eso es, digamos, una de las premisas artísticas por excelencia. Es cierto, ¿no? Pero, ¿por qué arte y no otra cosa? Es decir, uno puede estar interesado en entender el mundo a partir de la política. Uno puede entender el mundo a partir de la filosofía. Uno puede entender el mundo a partir de la historia.
Ok, ahí hay una premisa que es muy importante que ustedes consideren, y es que el arte es parte de la cultura, pero no es solo cultura. ¿Por qué? El arte no es un producto cultural más, ¿sí? Pero tampoco es una manifestación de la cultura más, sino es una forma de entender el mundo que implica una dinámica específica. Esa dinámica es artística. Cuando yo les pregunto por qué estudian arte, tiene que haber algún tipo de interés. Uno, ¿por qué se interesa en el arte? Hay algo que a uno le dice que tiene que estudiar arte, cualquier cosa que uno, que sea eso. Y los papás siempre se ponen furiosos cuando uno dice voy a estudiar arte. Si a, cualquier cosa, si uno dice que va a ser productor, papás furiosos. Si uno dice que va a estudiar historia del arte, papás furiosos. Porque parece que ahí no hubiera ningún tipo de relación con la realidad. En efecto, parecería que no, pero sí, ¿no? De hecho, esto es un poco mi perspectiva. Desde el arte es que uno puede entender de alguna manera la realidad que no es necesariamente científica, que no es necesariamente, digamos, económica, sino que incluye todas esas formas de entendimiento, ¿sí? Ahora, ese interés en el arte es un interés interesado. ¿Eso qué quiere decir? Parece un poco tautológica esa afirmación. Pero un interés interesado implica que uno confía en lo que está estudiando, ¿sí? Ese aspecto de confianza, ¿no?, hace que uno comience a trabajar o comience a pensar en objetos como este tipo de cosas que aparentemente no sirven para nada, ¿no?, pero que son producto precisamente de un aspecto social. No porque sean productos de la sociedad, sino que esto también es la sociedad. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, desde el campo del arte hay un producto social que no es producto de la sociedad, sino que es también la sociedad. ¿Sí? Ahora, el proceso de interés con el que uno estudia arte es interés no solamente en el campo artístico, sino que es uno siempre tiene intereses particulares. ¿Sí? Uno siempre tiene un interés particular dentro del campo artístico. Ese interés, ¿sí?, moviliza luchas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno está interesado en, digamos, que su galería sea la mejor galería del mundo, uno tiene que movilizar, ¿sí?, tiene que movilizarse dentro del campo artístico para poder lograr ese objetivo interesado. Es decir, todos los sujetos dentro del campo artístico tienen un interés singular que está diferenciado por los roles que cada quien adquiere dentro del campo. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, cada quien tiene un interés particular. Ese interés genera luchas y esas luchas dinamizan el campo, ¿no? Ahora, esas luchas interesadas en general pertenecen a algo que es muy importante y es la historia. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que siempre tiene que haber un reconocimiento histórico para poder entender cómo es que es ese comportamiento social. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Eso es un análisis marxista del mundo. La historia produce sus propias formas de ser, ¿sí?, sus formas sociales del ser. Eso tiene unas implicaciones muy complejas en términos de el contexto, ¿sí?, porque el campo artístico no es solamente una cuestión de espacio, sino es una cuestión del tiempo. ¿Sí? Para poder hacer una crítica del arte, yo no solamente tengo que considerar todos los actores que se están moviendo dentro del campo, sino que tengo que considerar la temporalidad donde ese juego se está llevando a cabo. ¿Sí? En ese sentido, la historia no es una arbitrariedad sin sentido dentro del problema crítico, sino que en efecto es también el problema crítico. La historia es un problema crítico. ¿Sí? No necesariamente para decir que lo que somos es producto de la historia, sino que nosotros también somos generadores de historia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para las críticas de arte tradicionales que piensan que todas las obras que se hacen eventualmente tienen que quedar para la posteridad,
están negando un reconocimiento del artista como un productor contemporáneo, en términos literales. Es decir, los artistas están produciendo no para la posteridad, sino que están produciendo en términos contemporáneos. Es decir, reconocen una realidad local, en términos contextuales, reconocen una realidad histórica, en términos contextuales, y eso es lo que eventualmente producen. ¿Sí? Es decir, la historia en este caso no es una cuestión arbitraria. Vuelvo a decir un poco lo que estaba diciendo ayer. La historia del arte no es una tontería. O sea, no es para formar gente culta. No. La historia del arte implica un reconocimiento de procesos sociales complejos que hacen que las cosas sean como son y que uno entienda la realidad de otra manera. Sí. Un poco lo que estoy tratando de decir es que para que uno pueda entender la realidad como es hoy, tiene que estudiar historia. Sí. Pero no para ver cómo es que esa historia nos ha constituido como presente, sino que nosotros somos ese presente histórico. Sí. Entonces, la historia en general, no solamente la historia del arte, sino la historia en general, hay que considerarla como un momento importante para la crítica. Para todo tipo de crítica, sea política, sea económica, sea crítica de arte. Siempre la historia tiene que estar permeada por eso. ¿Por qué? Sobre todo con el último arte contemporáneo, que siempre está haciendo referencias a su propia historicidad. Sí. Sí. Es decir, el campo del arte se mueve en un campo que es un espacio específico, sí tiene un terreno, pero sí, como el fútbol se juega en 90 minutos, la historia del arte también tiene un rol importante en este problema de constitución del campo. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que cada uno de los sujetos que está jugando en el campo artístico reconoce su propia historicidad, es decir, reconoce su propia temporalidad como lo que es. ¿Sí? Y desde ese momento, desde ese reconocimiento, comienza a jugar de maneras sociales. ¿Sí? Es decir, tiempo y espacio son dos cosas muy importantes para poder entender el problema crítico. Para poder entender el problema que tiene que ver con una forma institucional del ser artístico. ¿Sí? Porque así como el arte cambia, el arte sí se transforma, las instituciones artísticas también se transforman. El proceso puede ser entendido como un proceso dialéctico, en la medida en que las obras cambian, las instituciones cambian, el arte cambia. ¿Sí? Por eso es que uno no puede entender ya el arte como los objetos de arte como una cosa que está enmarcada. Vuelvo un poco a la idea que estaba manejando ayer. Las obras ya no están solamente enmarcadas en un marco de madera, sino el marco de las obras de arte es el marco institucional donde se mueven. Y eso es para todo tipo de arte. No solamente para el arte objeto, escobas puestas en el museo, sino los cuadros también. Los cuadros contemporáneos, es decir, la pintura contemporánea también se mueve en esa misma lógica. Todo el circuito del arte se mueve en esa misma lógica institucional. Todo. Sí. Todo. E históricamente ha habido una constitución del campo artístico que también se ha transformado, que hay que considerar para entender qué es el arte. Es decir, el arte no es algo que está por fuera de su producción institucional, sino que está adentro. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que la definición de arte, cualquiera que sea, siempre está mediada por un problema institucional. Es decir, que el mito este romántico del artista, que es un ser aislado, no es cierto. De hecho, el ser aislado que generó ese mito es un producto de la misma institución artística. ¿Sí? El artista entonces nunca ha sido un tipo aislado. Por muy solo que esté, no es un tipo aislado. Si es un tipo aislado, no es un artista, digamos. ¿Sí? Porque uno puede pintar todo lo que quiera, pero si uno no muestra sus pinturas, no es un artista. Es un pintor, pero no es un artista. ¿Sí se entiende la diferencia? Para que uno sea artista, tiene que estar jugando en el campo del arte. Para jugar en el campo del arte, tiene que estar dentro del campo del arte. Si uno está por fuera del campo del arte, uno es un pintor, pero no es un artista. ¿Sí?
Eso implica que hay muchísimos pintores, pero hay muy pocos artistas. ¿Sí? No es un problema necesariamente de la legitimidad que da el campo artístico a los artistas, sino que, de manera recíproca, los artistas también le dan legitimidad al campo artístico. ¿Sí? Pero tienen que estar dentro del campo. Tendrían que estar dentro del campo. Si no, no se puede. ¿Sí? La crítica, entonces, hace un análisis de cómo es ese comportamiento de esas obras, de esos artistas, dentro de ese juego en el campo, no por fuera del campo. Y si un crítico se fija en un artista, si un crítico legitimado por el mismo campo se fija en un artista que está por fuera del campo, lo jala inmediatamente al campo. Es decir, uno no puede estar por fuera del campo de enunciación. No puede, porque siempre hay esta dinámica de que es una dinámica simbólica, en donde el que nombra tiene un poder, el que es nombrado tiene otro. ¿Sí? Es decir, es un campo simbólico muy complicado de entender. Y si uno quiere hacer un análisis crítico sobre este tipo de fenómenos, tiene que fijarse en muchas cosas, muchas variables. ¿Sí? Que no está tan fácil. No, porque hay que entender un poco, digamos, para ver cómo sería mi postura. Hay que ver cuál es el contexto en términos de historia, en términos de tiempo, ¿no? En términos de política, en términos de sociología, ¿sí? En términos de percepción. Esas cosas, ¿no? Hay que ver muchas cosas para poder ver qué es lo que está haciendo un artista. Claro, el artista puede tener sus intenciones, pero eso parece que a veces es lo de menos, ¿sí? Hay que considerarlas. Pero no es la esencia de la obra. La esencia de la obra, si es que existe tal cosa, es su propia dinámica dentro del campo. Es decir, las relaciones sociales que produce esa obra en términos simbólicos. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, si a un artista, a uno le, uno está exponiendo algo y el crítico dice, esto es esto, y el artista se pone bravo y le dice, no, esto no es esto, ¿por qué es esto? Ahí se genera una especie de lucha. ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. El problema no es quién tiene la razón, ¿no? Sino cómo se produce esa discursividad simbólica en esa lucha de significado. ¿Sí? Esa lucha es lo que produce un significado último, entre comillas. ¿Sí? Porque no hay un significado único. Lo que se produce es esta especie de tira floje de significados de lo que son las cosas, ¿no? Y eso les da valor a las obras de arte. ¿Sí? Valor simbólico, pero también valor económico. ¿Sí? Ese es otro aspecto que hay que ver, porque es muy complicado de entender. Cómo el valor simbólico se transforma en valor económico. Eso es muy complicado de saber. No sé, o sea, primero hay que estudiar un poco de economía y después hay que saber cómo funciona el mundo del arte para poder ver cómo es que esa especie de intercambios comienzan a funcionar. ¿No? Ni siquiera el mismo Sotheby's en la escuela no saben muy bien cómo funciona, ¿no? No se sabe muy bien cómo funciona eso. ¿Cómo es que el valor de la lucha, que es un valor simbólico, se manifiesta en términos económicos en una subasta? Eso es difícil de saber, ¿no? Intervienen muchos factores, ¿no? Intervienen factores objetivos, como por ejemplo, la obra no puede ser más barata de los materiales con las que está hecha, ¿no? Es decir, todo el mundo conoce el cráneo de Damien Hirst, el cráneo incrustado de diamantes. ¿Conocen esa pieza? Esa pieza no puede ser más barata de los materiales con las que fue hecha. ¿Sí? Pero, ¿qué determina el valor adicional con la que uno compra esa pieza? Muchas otras cosas. En cuanto ha vendido el artista anteriormente. ¿Quién va a comprar la pieza? ¿En qué colecciones se encuentran las piezas de ese otro artista? ¿Dónde expuesto? ¿Quién lo representa? Un montón de cosas que hacen que el valor de la pieza aumente o disminuya, dependiendo de las dinámicas del mismo campo del arte. El análisis de cuánto cuesta una obra de arte es muy complicado, porque es la crítica la que construye el valor. En ese sentido, no sé si alcanzan a ver un poco lo que estoy tratando de decir. La obra de arte no es solamente la obra de arte, sino el papel que juega esa obra dentro del campo artístico. ¿Eso qué quiere decir? Que los discursos críticos también son parte de la obra. ¿Sí? Es decir, todo lo que uno pueda decir sobre esa pieza es la obra también. Es la obra. Hace parte también de su materialidad,
como narración, como historia, como contexto, como un problema de lectura, ¿sí? Eso quiere decir que los objetos de arte no son solamente esa, un poco lo que estaba tratando de decir ayer, el objeto de arte no es solamente escoba en el museo, sino ¿qué es esa escoba en el museo? Eso produce una serie de discursividad que hace que la escoba en el museo tenga un sentido muy preciso, ¿sí? Ese sentido preciso comienza a jugar con otros sentidos precisos en el campo de lucha. Eso le da un valor. Ese valor es la obra también. No solamente escoba en la galería. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, ustedes que están estudiando arte, no solamente están estudiando los objetos, sino están estudiando las dinámicas dentro del campo del arte y cómo es que esas dinámicas generan valor en las cosas. El valor es la definición del arte que ustedes pueden llegar a sacar a partir de todas esas luchas, ¿sí? El valor del arte entonces tiene una relación muy, muy, digamos, íntima con la definición. Valor, definición, ¿sí? Cuando se presentan este tipo de obras, ¿no?, que uno más o menos no entiende, que no puede más o menos ver qué son, o que son tan evidentes que a uno no le interesan, ¿no?, ahí parece como si no hubiera nada, pero ahí está también todo, porque las piezas como tal no son suficientes. Eso es lo que estoy tratando de decir. El objeto de arte es importante, muy importante, para hacer una crítica, pero no es suficiente, ¿sí? Porque las referencias, un poco lo que veíamos ayer, las referencias no están solamente en la objetualidad, están afuera siempre, ¿sí? Están en esas dinámicas complicadas, ¿sí? Entonces, un poco, este taller es una invitación para que, si eventualmente alguien se dedica a hacer crítica de arte, piense en las dinámicas del campo del arte, en términos contextuales, que implican lugar e historia, ¿no? Lugar y tiempo, ¿sí? El tiempo para el arte siempre es sincrónico. Es decir, hay una correspondencia entre la producción artística, la lectura de esa producción y el carácter institucional de esas cosas, ¿sí? En ese sentido, vuelvo otra vez a ser un poco desesperante con esto, pero bueno, hay que estudiar historia. Siempre hay que estudiar historia, ¿sí? La historia en todos sus matices. Historia política, historia económica, historia del arte, ¿no? Que es la historia no es que tenga la clave para descifrar la obra, pero la historia a uno le da como, no necesariamente pistas, sino que ilumina la obra, porque pertenece a un contexto, ¿sí? Todas las obras pertenecen a un contexto. Es un poco contrario a las ideas un poco románticas heideggerianas de que el artista está siempre adelante de su condición, digamos, contextual. Eso no es cierto, ¿sí? Según yo, ¿no? Según la sociología del arte tampoco. El artista lo que hace eventualmente es leer tan perfectamente su contexto que parece que el producto que está sacando es nuevo, pero no es cierto, ¿no? Hay algo que sí es cierto, y es que el pensamiento artístico sí es diferenciado de otro tipo de pensamientos, ¿no? Eso sí es nuevo, digamos, eso sí es cierto, según yo, ¿no? Es un pensamiento diferenciado, pero no es un pensamiento original, ¿sí? El artista no inaugura una época, como dice Heidegger. El artista no es un ser único, no. El artista es un tipo que piensa de maneras diferentes, ¿no? Y en esa diferencia del pensamiento es que produce este tipo de objetos, ¿sí? Pero porque pertenece a un contexto. ¿Sí se entiende eso? O sea, si eventualmente alguien se dedica a escribir la crítica, a escribir crítica, tiene que comenzar a pensar en todas estas variables, ¿no? En términos del campo artístico, en términos de cómo es que ese campo se abre en términos de espacio, de tiempo, de problemas institucionales, de problemas sociales, ¿sí? De relaciones sociales, ¿sí? Las obras de arte también producen relaciones sociales, los objetos, ¿sí? Ok. ¿Se entiende más o menos lo que estoy tratando de decir? O sea, estoy tratando de desmitificar tanto el trabajo del artista como el trabajo del crítico, ¿sí? Diciendo, en general, que el artista pertenece a una sociedad,
pero dentro de esa sociedad pertenece a otra cosa, que se llama campo del arte. Ahora, hay algo que es muy importante a considerar, y es que para que cada quien tenga un comportamiento singular dentro del campo, tiene que tener un hábitus, es lo que se llama hábitus dentro de la sociología, ¿sí? Es una especie de hábito del ser. Ese hábito del ser o del comportamiento de los sujetos dentro del campo es algo que está interiorizado. Eso es muy importante que ustedes vean. Uno no llega al campo como si el campo estuviera desierto, ¿no? Uno llega a un campo que ya está constituido, ¿sí? Todos los actores del campo del arte llegan a un campo que ya está constituido, que es un campo social que ya está armado, que ya está construido, que es un campo institucional, ¿sí? Los actores dentro de ese campo, para poder entenderse como autónomos, juegan unos roles, ¿sí? Pero esos roles están basados en hábitus o hábitos. Pero los hábitos no son mañas del ser, no. Son formas de comportamiento que tienen incorporados dentro, digamos que incorporan los sujetos, más bien, ¿sí? En formas del ser, en formas del comportarse dentro del campo. ¿Sí? Esas formas de comportamiento dentro del campo implica que uno puede identificar a esos actores de una u otra manera. ¿Sí? Eso produce una cosa que es muy interesante, que muchas de las personas, como el campo artístico siempre está jugando con estas cuestiones medio fantasmagóricas y simbólicas, ¿no? Hace que mucha gente comience a interpretar papeles, a tener unos comportamientos, ¿cómo decirlo? Comienzan a interpretar papeles como roles teatrales, ¿sí? Por ejemplo, el caso más claro de eso es Cuauhtémoc Medina, ¿sí? Cuauhtémoc, ¿ustedes lo han escuchado alguna vez hablar? ¿Lo han visto en vivo? ¿O han leído alguno de sus textos alguna vez? Él es un personaje de sí mismo, ¿sí? Porque cuando está enfrente del auditorio, él performa su propia condición del ser dentro del campo del arte, ¿sí? A veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, ¿sí? Cuando lo hace de manera consciente es un tipo insoportable, cuando lo hace de manera inconsciente es un tipo más tolerante, ¿sí? ¿Sí se entiende? Los personajes comienzan a adquirir ciertas posturas por un comportamiento del campo, por las reglas internas del campo, como formas de hábitos de comportamiento. Pero el hábito, vuelvo a repetir esto, no es una maña, no es un capricho, sino que uno comienza a adquirir todas esas formas de comportamiento dentro de su subjetividad, dentro de su comportamiento del ser, en el campo. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno puede identificar personajes diferenciados dentro del campo. ¿Sí? Como sujetos. O sea, uno sabe quién es Cuauhtémoc Medina, uno sabe quién es José Luis Barrios, uno sabe quién es Abelina Lesper, etc. ¿Sí? Uno los puede identificar. Pero es por su rol dentro del campo artístico y su personificación dentro de ese espacio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Eso es muy importante porque ustedes están siendo entrenados para precisamente meterse a ese campo, eventualmente. Un poco lo que está diciendo ahorita. Ustedes están siendo entrenados para aprender a pelear dentro del campo artístico. En cualquiera de sus circunstancias, ya sea como gestores culturales, como críticos de arte, como curadores, etc. Como artistas incluso. ¿Sí? Pero no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Ustedes no pueden ser radicalmente originales dentro del campo, pero lo que sí pueden hacer es comportarse de una manera singular que va a hacer que ustedes ganen eventualmente cierto tipo de luchas. ¿Sí? Hay mucha gente que lo hace de manera intuitiva, hay ciertas personas que lo hacen de manera estratégica, muy pensada. O sea, hay gente que sabe perfectamente dónde atacar y cómo, ¿no? Y cómo moverse dentro del circuito para atacar ciertos puntos neurálgicos del problema. ¿Sí? Otra vez, el ejemplo más claro de eso es un tipo como Cuauhtémoc Medina. ¿Sí? El tipo sabía perfectamente a quién atacar, cómo atacarlo, con qué herramientas teóricas, en qué lugares tenía que estar, cómo llenar esos espacios. ¿Sí? Ahora es mucho más difícil porque el campo artístico mexicano se ha dinamizado. El ejemplo más claro de eso es esta carrera
aquí en Aguascalientes, donde algo como era impensable hace unos años, se están comenzando a formar este tipo de inquietudes. ¿Eso qué quiere decir? El campo del arte en México se está dinamizando, no solamente en términos nacionales, sino en términos regionales. Eso implica que ustedes van a estar peleando con sus compañeros eventualmente, ¿sí? Cuando digo peleando, no quiere decir que se van a agarrar a puños. A veces pasa, y sí lo he visto, pero la pelea puede ser también precisamente por el valor simbólico de cierto tipo de lugares, ¿sí? Ustedes van a estar peleando con sus profesores también. Se esperaría que peleen con sus profesores, ¿no? Se esperaría que peleen con sus pares, porque pues para eso es que uno está en el campo del arte. O sea, esa es un poco la idea, ¿sí? Es decir, la formación crítica implica siempre un disenso dentro del campo, es decir, una postura alternativa. No quiere decir una postura original, una postura alternativa, ¿sí? Esa postura alternativa lo que hace es dinamizar cierto tipo de dinámicas sociales dentro de un campo específico. Eso se puede ver en diferentes campos, no solamente en el campo del arte. ¿Sí? Yo pienso que es como una competencia. Es una competencia. Siempre. Sí, es una competencia. O sea, véanlo en esos términos, pero no en una competencia desleal. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Hay unas formas de ser dentro del campo que son competitivas, pero eso viene necesariamente con un modelo económico liberal, neoliberal. No hay de otra, ¿no? La competencia que comienza en el siglo XIX y que se va desarrollando durante todo el siglo XX es una forma de competir que no solamente es una competencia dentro del campo artístico, sino en otros espacios, ¿sí? No sé si ustedes han visto, no sé, los programas de televisión en general, los norteamericanos están llenos de eso. Sobre todo los programas de medicina. Que el doctor, que no sé qué, que tal se acuesta con el doctor y el doctor entonces ya no tiene tanto poder sobre esa persona con la que se acostó. Ese tipo de cosas, esas dinámicas como que se pueden ver en diferentes campos, también se replican a veces en el campo del arte, ¿no? Pero la dinámica del campo del arte, por supuesto, tiene sus propias reglas. Eso es muy importante que ustedes consideren. Ustedes están formando en la universidad para conocer esas reglas, ¿sí? El proceso formativo universitario lo que hace es que uno pueda conocer las reglas del funcionamiento del campo para eventualmente atacar, en términos críticos, otro tipo de posturas, ¿sí? Ya sea desde la academia o por fuera de ella, ¿sí? Entonces, un poco, vuelvo a reiterar esta invitación, es un poco a pelear por lo que uno cree, ¿no? O sea, si yo creo que este tipo de cosas, por ejemplo, este objeto, es un objeto por el que vale la pena luchar, pues hay que escribir un texto sobre eso, hay que exponerlo, hay que circularlo, ¿no? Es decir, hay que adquirir una postura crítica siempre implica un disenso, una pequeña pelea, ¿sí? Un diferendo, ¿sí? Con lo que uno cree frente a lo que otra persona cree, ¿sí? Y en esa medida pues se comienzan a establecer ahí luchas complejas, ¿sí? Para poder escribir un texto histórico hay que considerar eso, para poder escribir un texto crítico hay que considerar eso, ¿sí? A ver, ¿todo el mundo sabe de lo que ella está hablando? Sí. ¿Sí? Ese caso es muy curioso porque revela todos los huecos que tiene el campo del arte y cómo se comienzan a llenar ese tipo de espacios, ¿no? La historia es muy sencilla. Una señora de 90 años, de 80 años, restaura un poco a su criterio una pieza en una iglesia, un rostro de Cristo del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué es interesante esa señalamiento? Un poco es la pregunta que usted está haciendo. ¿Por qué eso adquiere de repente tanta importancia en el campo artístico? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué se le hace tanta publicidad a eso? Bueno, porque es chistoso. En efecto, sí fue muy chistoso. Pero, ¿qué más? O sea, ¿qué más del evento gracioso? ¿Por qué se le da tanta trascendencia a eso? Un fenómeno social, más que artístico. Por supuesto. O sea, ahí es cuando, por ejemplo, el arte comienza a desplegarse en otras eventualidades, ¿sí?
Por ejemplo, es Cristo. ¿Quién puede restaurar el rostro de Cristo? Esa es una pregunta casi, no sé. Sí, pero pues es una pregunta religiosa. O sea, ¿quién puede restaurar el rostro de Cristo? ¿Quién tiene el derecho a tocar eso? A tocar el rostro, ¿no? Pues la señora que más lo quería en esa región, una señora que iba y lo veía todos los días, que lo restauró mal, eso es otra cosa, ¿sí? Pero aparentemente, la que tenía más derecho era ella, ¿sí? Ni siquiera el sacerdote, sino ella. Ella era la que lo veía. Entonces, eso le da el derecho. El problema es que ella no tiene una formación profesional, ¿no? Entonces, ahí comienzan a aparecer todas estas circunstancias que no son necesariamente circunstancias artísticas, sino son circunstancias sociales, ¿sí? Y económicas, ¿no? Pero curiosamente, después de la restauración, esa iglesia se volvió famosa. Entonces todo el mundo empezó a llegar a tomarle fotos a eso y el cura de ese lugar comenzó a recibir dinero. Entonces, ahí es cuando el campo del arte comienza a, digamos, a dialogar con otros espacios, ¿no? Que la obra en sí misma no tendría la misma importancia como objeto aislado allá en esa iglesia perdida en España, ¿sí? Sino comienza a adquirir importancia en la medida en que comienza a interactuar no solamente con el campo artístico, sino con otros campos. Entonces ahí es que uno comienza a ver que estos objetos no solamente son arte, sino también son objetos sociales, ¿sí? Son objetos sociales que producen ganancias económicas, producen diálogos simbólicos. Nadie sabía que esa cosa existía antes, ¿no? Pero ese es el señalamiento, esa transformación del objeto, ¿no? Comienza a adquirir importancia precisamente por esta dinámica social. Hay una cosa que es muy importante que ustedes consideren ahí, es que la polémica es por el objeto también. Es decir, es el rostro de Cristo el que está en la polémica. ¿Cómo hay que representar a Cristo? ¿Cómo es la imagen real de Cristo? ¿Sí? Esa es la polémica de todo este caso. ¿Cómo es la representación de Cristo? ¿No? Ahora, ¿cómo es la representación de la historia del arte de Cristo? ¿Cómo es la representación de la historia del arte de ese pintor en particular de Cristo? ¿Y cómo es que esa señora entiende a Cristo para modificarlo de esa manera? Es decir, es el objeto como tal el que produce toda esa discursividad, pero es el rostro, es decir, es el objeto artístico el que produce todo eso. Se va abriendo, un poco como una cebolla. El objeto no es suficiente, pero es el que produce la polémica, ¿sí? Por eso es que es tan importante fijarse en la cosa, fijarse en lo que uno está viendo, ¿sí? Esa señora, ¿quién sabe qué tenía en la cabeza para ver a Cristo de esa manera? Pero pues algo resultó, ¿no? O sea, fue una cosa medio fallida, pero con mucho éxito, ¿sí? Eso me lleva un poco a la segunda parte de lo que yo quería decir ahorita, que tiene que ver con el problema de lo que se ve, ¿no? En la lista de textos que yo les envié hay un ensayo que es maravilloso, tal vez uno de los ensayos que a mí más me gusta, que es Contra la Interpretación, así se llama el texto, que da el nombre a un libro de ensayos que escribió Susan Sontag hace un tiempo. El ensayo es del 64 y el texto se llama Contra la Interpretación, precisamente porque lo que ella está escribiendo es contra una postura crítica que hace interpretaciones, ¿sí? La pregunta es, si el arte es para ver, ¿para qué interpretar? ¿O por qué interpretar? Y lo que sigue es, si ya no hay de otra, ¿cómo interpretar? ¿Sí? Ese texto se lo recomiendo muchísimo porque es un texto que a uno le ayuda a pensar cómo ver las cosas, ¿sí? ¿Cómo ver? Primero, ¿cómo ver? ¿Sí? Y el texto comienza con una cosa que es muy, muy sencilla, ¿no? Ella dice, hay dos formas de aproximarse a una obra de arte. Una que es que parte de la experiencia y otra que parte de la teoría. ¿Sí? Sontag dice, hay una forma de aproximarse a la obra que parte precisamente de esta experiencia, que es una especie como de experiencia mágica. Es decir, que viene desde el arte de las cavernas, en donde hay una forma de aproximarse a las cosas de la realidad, que no tiene que ver solamente con lo que yo pienso de que son esas cosas, sino que me aproximo a las cosas por lo que son, ¿sí? Es una experiencia de cuando los tipos estos pintaban a sus presas en las cavernas, no estaban representando las cosas, sino las estaban presentando. Esos dibujos no son
una representación de los objetos, no son algo exterior al objeto, sino que por una especie de cosa mágica, el dibujo es también el rinoceronte, el dibujo es el mamut, el dibujo es ese animal, es el animal, ¿sí? Es decir, hay una forma de ser que es de la experiencia artística, en donde lo que yo veo me presenta las cosas no como lo que representa, sino, o sea, no una, un referente exterior a esa imagen, sino que es la imagen la que de alguna manera me pone en contacto con la realidad. ¿Sí? La otra forma es una forma teórica de ver las cosas, que viene desde Platón, que tiene que ver con la metafísica en general. ¿Sí? En donde lo que yo veo como imagen es la representación de otra cosa que está fuera. ¿Sí? Es decir, una copia de la realidad. Entonces, por eso es que Platón expulsa a los poetas de la polis. Porque la realidad, como la veía Platón, está por fuera de las cosas, de la representación. ¿Sí? La forma real para Platón, la forma real de las cosas es la idea. ¿Sí? Es la idea, no la cosa en sí misma. Entonces, es una forma teórica de pensar la realidad. Es decir, la realidad no está conmigo, sino está fuera de mí. Está en otro lugar. ¿Sí? La invitación que está haciendo Sontag es tratar de eliminar o reconsiderar la forma teórica del ver para volver a tener una experiencia con el mundo. ¿Qué quiere decir tener una experiencia con el mundo? ¿Alguien puede hacer una de manera intuitiva? ¿Qué quiere decir tener experiencia con el mundo? Ok, interactuar. ¿Qué más? Percibir. ¿Percibir cómo? Por medio de los sentidos. ¿Qué sentidos? La vista, el oído. Todos, digamos. ¿Todos? Sí. Percibir las cosas con los sentidos. ¿Cuáles son las implicaciones de eso, de la percepción? ¿Cuáles son las implicaciones de percibir cosas? Las sensaciones. ¿Cómo? Las sensaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de los sentidos, para la redundancia, vas a obtener una información o vas a... Sí, o sea, una información, una... Es una información directa con la cosa. O sea, yo no tengo, no necesito un intermediario. Yo lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo leer, etc. ¿Sí? Es decir, no hay una intermediación que sería esta especie como de teoría previa a la aproximación de las cosas, sino que yo me aproximo a las cosas como lo que son, como objetos. Es decir, hay una invitación a la percepción inmediata. ¿Sí? Eliminar la teoría antes de la percepción implica esta cosa inmediata. ¿Sí? Claro, ahí todos los las personas que estudian neurociencia pueden decir no hay percepción inmediata. Por supuesto que no la hay en términos de funcionamiento del cerebro, ¿no? Pero sí hay algo que sí es cierto, y es que si uno ve algo, ve algo. O sea, no hay de otra, uno ve. ¿Sí? Si uno toca algo, lo tocó. Hay algo sensorial que dice estoy tocando algo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ese tipo de formas de pensar en la visualidad, en las cosas, hace que yo elimine esta teoría como si el mundo no estuviera, como si el mundo estuviera presente y no ausente. Es decir, Platón siempre pensó que el mundo estaba ausente de su propia, por eso es un mundo metafísico, el mundo platónico, es un mundo que está más allá de la física. Exactamente, o sea, Platón pensaba que nosotros vivíamos en un mundo de las imágenes, ¿no? Y el artista es todavía peor porque genera imágenes de las imágenes, entonces, para afuera. Pero no, Susan Sontag dice, no, o sea, que hay que comenzar otra vez a volver a ver el mundo, sin esta especie de mediación que me hace pensar a mí que los objetos son más que ellos mismos. En principio, por lo menos, los objetos son ellos mismos, por lo menos, ¿sí? Ahí se puede abrir todo el debate que ustedes quieran de qué quiere decir un objeto, cómo se comporta un objeto, qué es un objeto, qué es una cosa, qué es una obra de arte y todo eso. Pero por lo menos, Susan Sontag reconoce que hay una etapa primera de la experiencia con las cosas. ¿Sí? Una etapa de experiencia que elimina cualquier tipo de forma de ser de la
teoría. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, tal vez es una de las cosas más importantes que yo podría decir en este seminario. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que estoy hablando de eso? ¿Por qué valdría la pena volver a recuperar las cosas como son y no pensar en términos de teoría? ¿Para qué? ¿Para qué volver a recuperar las cosas como son? Claro, esto tiene que ver un poco más allá de, la, de las posibles reproducciones que se hagan de las cosas. Imaginemos una cosa medio ideal. Estamos frente a esta cosa. No estamos viendo la representación. Estamos ahí, ¿no? ¿Qué implicaría estar ahí con la cosa? Verla. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones de ver las cosas? Simplemente el tamaño, ya que sea. Simplemente estar hablando de la misma. Ok. Ok. Aparte de la textura, el color, sin siquiera saber ningún tipo de explicación lógica, simplemente verlas. Ok, eso es cierto. O sea, hay las cosas en sí mismas, ya son cosas, sin necesidad de que yo le tenga que poner algo más a la cosa. ¿Sí? La implicación de eso es muy complicada, porque hace que, en lugar de pensar quién soy yo frente a la cosa, hace que la cosa sea la cosa a través de mis sentidos. Sí, pero no a partir de lo que yo creo que es la cosa, sino a partir de lo que yo veo que está ocurriendo ahí. ¿Sí? Eso es muy importante a considerar, porque evita que yo prejuzgue las cosas como lo que yo creo que son, para verlas como lo que realmente son, si es que en algún momento se puede hacer eso. Tiene toda la razón en eso. La pregunta no es tanto si nosotros interpretamos todo el tiempo o no, sino en qué momento podemos dejar de ser nosotros y pensar que nosotros somos nosotros para comenzar a dejar ser las cosas como lo que son. A ver, esto es una cosa que tiene que ver con epistemología muy complicada, ¿no? Porque tiene que ver con filosofía, pero Sontag lo baja a un lenguaje mucho más comprensible. Un segundo. Aquí la pregunta no es tanto ¿qué creo yo que es esa cosa? Sino, ¿qué es eso que estoy viendo ahí? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué es eso que ven ahí? Olvidémonos que es una obra de arte. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Un objeto. ¿Qué características tiene? Una pirámide. ¿Todo el mundo está de acuerdo en que eso es una pirámide? Esto es lo que todo el mundo está viendo. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que es una pirámide. Es una pirámide, no hay de otra. No hay de otra, es una pirámide. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que esto es una pirámide. El sentido común hace que uno, que todo el mundo piense, digamos una generalidad de las personas, piensen que esto es una pirámide. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una pirámide? En términos históricos, en términos geométricos, etc. Eso es otra cosa. Pero todo el mundo, a partir de su visualidad, ¿está de acuerdo en que esto es una pirámide o no? Estamos de acuerdo. ¿Sí? Las personas que digan que no es una pirámide están interpretando la cosa, ¿sí? Porque hay unas características específicas que hace que yo pueda definir que esto es una pirámide. Ahora, ¿dónde está?
¿Cómo es el espacio donde está? ¿Cómo es donde está? En medio del agua. ¿Qué más? Hay jardines. Ok. Todo el mundo está de acuerdo en que eso es el agua. ¿Cómo sabemos que es el agua? Porque hay un sentido común que dice que eso es el agua. No, yo no puedo interpretar que esto es el petróleo. No puedo interpretar eso. Todo el mundo sabe que eso es el agua. ¿Sí? ¿Sí se entiende el punto al que quiero llegar? Es decir, por supuesto que todos somos sujetos interpretativos. Nietzsche ya lo había dicho. ¿Sí? No existen hechos, solo interpretaciones. Pero eso no es lo importante, sino el problema es de qué hechos estamos hablando para poder hablar de esas interpretaciones. ¿Sí? Es decir, hay una serie de circunstancias concretas de las que yo puedo hablar sin necesidad de que yo tenga que decir qué significan esas cosas. Parece que hubiera un paso antes en la semiosis que me hace que yo pueda decir qué es eso que veo sin necesidad de decir qué significa. Porque esta pieza significa una cosa que ustedes no se imaginan qué significa. ¿Sí? Digamos, la intención original con la que se hizo esta pieza, ustedes no la podrían imaginar. ¿Por qué no la podrían imaginar? Porque la circunstancia que dice qué es la pieza en términos históricos está escrita como una narración a la que ustedes no tienen todavía acceso. Pero eso no quiere decir que sin esa narración ustedes no puedan tener una experiencia de esa cosa. ¿Sí? Claro, pero fíjense en una cosa que tiene que ver con lo que usted está diciendo, pero como un argumento contrario, lo que yo puedo decir es que uno no tiene que ver qué son las cosas mismas. Es decir, la experiencia con la cosa no le hace a uno saber qué es la cosa misma. Le hace a uno saber qué es la cosa, pero no la cosa en sí misma. Es decir, la pregunta no es... Exactamente, la pregunta es fenomenológica, no ontológica. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? La pregunta no es fenomenológica, no es ontológica, no es ¿qué es esto? Sino ¿cuál es mi experiencia con esto? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es una diferencia que es muy difícil, porque, vuelvo a repetir, eso tiene que ver con un poco la historia de la filosofía, sobre todo la filosofía del 19 y de ahí para adelante. Por supuesto con Kant del 18, pero más adelante con todas estas cosas del problema de las interpretaciones, ¿no? ¿Qué es esto? No. No, exactamente. ¿Cuál es la experiencia que yo tengo con esto? Pero entonces sí está interpretando. Claro, la pregunta es, ¿qué es una interpretación? ¿Ustedes qué entienden por interpretación? ¿Qué es una interpretación? ¿Qué es hacer una interpretación? Podría ser una especie de traducción. ¿Es una traducción? Una especie de justificación también. Exactamente. Dejémoslo solamente con la traducción, porque justificación suena como medio tramposo. Es una traducción. Una interpretación es una decodificación de una cosa. Puede ser un hecho, puede ser un objeto, etcétera, ¿no? Es una decodificación. Eso es una interpretación. Las maneras de cómo yo hago esa decodificación son muchas, son muy variables y depende de la subjetividad de cada quien, ¿no? Pero eso es hacer una interpretación. Ahora, eso uno lo está haciendo todo el tiempo, ¿sí? Es decir, hay algo que me dice que eso no es solamente... A ver, hay algo que me dice que eso es una pirámide, ¿sí? Y que todo el mundo reconoce como una pirámide. El problema aquí no es tanto si yo sé que es una pirámide o no, ¿sí? Sino que esa figura me remite a mí a una pirámide, porque yo ya sé que es una pirámide. Es decir, el proceso de decodificación, es decir, el proceso de interpretación de esta cosa me remite a otra,
pero en un sentido mucho más sencillo de, por ejemplo, si yo me comienzo a hacer una interpretación mucho más elaborada de esto de aquí. ¿Ustedes cómo podrían hacer una interpretación elaborada de esa pieza? Lo que sea, imagínense algo. Posmodernidad. Sí, pero digamos, construyamos una narración de esta cosa. Posmodernidad, por ejemplo, puede ser una interpretación sobre interpretación. ¿Por qué? Porque la posmodernidad no está inscrita en esta cosa. O sea, nada me dice a mí que una pirámide es una cosa posmoderna. Nada. La pirámide, ¿no? La superposición de elementos históricos descontextualizados y hablando de su deformación. Eso es una interpretación. Eso no es la cosa, sino que es una interpretación de lo que es la cosa. ¿Sí se entiende? El problema no es tan sencillo. Pero si yo les logro hacer ver que en primera instancia hay una percepción, que no es una percepción prístina, no se trata de eso, sino que hay una percepción que está mediada por lo que yo veo y cómo yo veo lo que veo, ¿no? Implica que hay una aproximación que no es teórica. Es decir, hay algo que me dice a mí que eso es pirámide y no posmodernidad. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Ahora, el problema de la decodificación, como estaba diciendo ahorita, puede ser muy sencillo, puede ser muy complejo. Aquí hay una decodificación que me dice que esta forma es pirámide. Es decir, una cosa mucho más inmediata. ¿Sí? Una cosa mucho menos inmediata sería esto es posmodernidad. ¿Por qué una persona como Susan Sontag está escribiendo contra la interpretación? Precisamente está escribiendo contra ese tipo de hermenéuticas o contra ese tipo de interpretaciones que hace que las cosas no sean lo que son. Es decir, está escribiendo para que uno comience a ver las cosas como uno las ve. Es decir, el comienzo de una interpretación siempre está mediada por la experiencia. ¿Sí? Eso puede rebatirse todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es una cosa que es muy interesante si uno considera sobre todo que el ensayo está escrito en el 64. O sea, lo que está diciendo Susan Sontag es, dejémonos de pendejadas. Vamos a ver las cosas como son. Vamos a los museos, vamos a ver qué está pasando afuera. Pensemos cómo es el mundo, veamos el mundo. ¿Sí? Olvidémonos un poquito de nosotros mismos. Es decir, olvidémonos de nosotros para poder decir que esto es posmodernidad y veamos que hay una cosa que dice que esto es una pirámide. ¿Sí? Es decir, el mundo se presenta de una manera inmediata, no teórica. ¿Sí? Por eso es que en este momento, en este ensayo, Susan Sontag va a privilegiar formas de arte, unas formas de arte a otras. Por ejemplo, privilegia el cine a la novela. ¿Sí? Porque de alguna manera, ustedes se pueden dar cuenta de manera muy directa, la novela es una de las cosas más interpretativas que existe. ¿Sí? Eso no quiere decir que la novela sea mala. Eso no tiene nada que ver con bueno o malo, o un arte superior o un arte inferior. No, de eso no se trata, ¿no? La novela es una forma del ser del arte que implica unas formas de interpretación mucho más elaboradas. ¿Sí? ¿Por qué? En primera instancia, porque uno tiene que saber leer. ¿Sí? En el cine, uno no tiene que saber leer para poder ver las imágenes que están ocurriendo ahí. En segunda medida, cuando uno escribe una novela, el autor escribe con una serie de supuestos que uno no sabe, no tiene ni idea si los va a entender el otro o no. Las novelas se escriben de una manera, bueno, esto es una generalización, pero por muy realista que sea la novela, ¿no?, muestra pasajes que uno no puede entender si no es imaginándoselos. Pongamos un ejemplo claro. 100 años de soledad. ¿Alguien ha leído ese libro? Espero que todo el mundo haya leído ese libro. La pregunta es, ¿uno cómo puede interpretar ese libro? ¿Cómo interpretarían ustedes 100 años de soledad? ¿De qué se trata ese libro? O sea, díganme de qué se trata.
¿De qué se trata? La vida de un pueblo en diferentes momentos históricos. De eso se trata el libro. Ahora, ¿uno cómo puede hacer una interpretación de esos sucesos? Conociendo el desarrollo histórico de lo que ha sucedido en ese momento y la interpretación que el autor le quiere dar. Exactamente. Ahí hay un problema que es muy complicado y es como... A mí hace poco alguien me dijo que las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez en ese libro eran en México y no en Colombia. La pregunta no es tanto si eso es cierto o no, sino ¿qué pasa si yo imagino si eso es en México y no en Colombia? Cambia completamente la noción del libro, radicalmente, ¿sí? Porque ustedes que son mexicanos comienzan a tener una serie de imágenes que los remiten a su propia realidad, que es una realidad mexicana. Yo, que soy colombiano, pienso en otras cosas inmediatamente, ¿sí? En ese sentido, la novela es interpretativa precisamente porque las referencias que están ahí hacen que yo las complete necesariamente con otras cosas, con otras experiencias, etc. Por otro lado, el cine hace que yo vea una serie de narraciones muy concretas, ¿sí? Y una serie de acciones que no tienen pierde. Bueno, ahora, actualmente, este texto es del 64, recuerden eso, ¿no? Hay muchísimas más formas de ver el cine actualmente, después, sobre todo después de que Deleuze escribió sobre el problema cinematográfico, que implica otras cosas. Pero bueno, el texto es del 64. En el 64 las narraciones eran un poco más, digamos, más presentes, más presencia, ¿no? El cine de Godard, por ejemplo. La Chinua, de ¿alguien ha visto esa película? Bueno, referencias cinematográficas, el cine hace que uno pueda ver lo que está ocurriendo sin necesidad de que yo tenga que poner de mi ser algo en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Es decir, el cine, como lo ve Susan Sontag, en este momento histórico, en el 64, es un arte que no necesariamente requiere de la interpretación para ver las imágenes que están ahí. ¿Sí? Porque más o menos yo puedo ver qué es lo que está ocurriendo. Alguien se murió, después lo entierran. O sea, hay una serie de sucesos que están pasando, que yo puedo identificar como sucesos, y que no necesariamente yo tengo que completar con mi historia personal. ¿Sí? Hay otras formas de hacer eso. El arte abstracto, por ejemplo. ¿Sí? Uno puede tener una aproximación con el arte abstracto sin necesidad de preguntar qué está pasando ahí, precisamente porque por eso es arte abstracto. El arte abstracto me llama a otro tipo de experiencias que no son experiencias narrativas. Me llama a experiencia del color, a experiencia de la forma, a experiencia de la composición, a experiencia del tamaño, a experiencia del espacio, a un montón de cosas que son en sí mismas también abstractas, pero que yo puedo tener acceso a ellas solamente a través de la experiencia. El problema, cuando uno ve arte abstracto en general, es que la gente empieza a preguntar, ¿eso qué significa? Pues no significa nada, significa color, significa composición, significa otras cosas que están ahí en la pintura. Uno no tiene que preguntar qué significa en el arte abstracto las cosas, porque no tienen un significado per se. ¿Sí? Pero en general, la gente está acostumbrada a preguntar qué significan las cosas. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? La respuesta que da Susan Sontag es una cosa muy interesante. Y ella dice, yo creo que el mundo de acá no es suficiente para la gente. La gente tiene que hacer, siempre generar un mundo de allá. Es decir, una forma metafísica del pensamiento. Es decir, siempre interpretaciones. Siempre, uno nunca está conforme con lo que ve. Siempre quiere ver más allá de lo evidente. Y a veces eso no es necesario, ¿no? A veces esas cosas no son necesarias. Porque las cosas ya están dadas como fenómenos en el mundo. ¿Para qué entonces yo me tengo que inventar otro mundo que no existe? Eso tiene que ver mucho con la religión católica, por ejemplo. ¿Sí? Que eso está mezclado con una serie de problemas filosóficos muy complejos que vienen precisamente, por supuesto, de Platón, ¿no? Pero también de los estoicos, y un revuelto ahí de cosas que hace que uno piense que las cosas son más allá de las cosas mismas, ¿sí? Entonces, por eso es que la gente tiene
serios problemas para comenzar a ver qué son las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo una escoba en una galería, yo no puedo dejar de pensar que es una escoba. Pero la pregunta ahí, por ejemplo, en ese caso, no es tanto por qué la escoba está ahí, sino por qué una escoba. ¿Sí? Es decir, la interpretación no podría comenzar por lo que yo creo que es una escoba en términos de utilidad, sino por lo que yo veo ahí como una escoba en el espacio. ¿Sí? Es decir, este tipo de obras más contemporáneas implica que uno tenga un reconocimiento de las cosas como son, no de lo que significan. ¿Sí? Ese es el punto de entrada a las obras de arte contemporáneo. Lo que yo veo, no lo que creo que son las cosas, sino que lo que veo. Pero a lo que me refiero, y esto se puede volver muy complicado, es que lo que yo veo no es solamente el objeto que está ahí puesto, sino es la institución artística que hizo que lo pusiera ahí. Es decir, el objeto artístico revela como objeto toda su objetualidad, pero también toda su carácter institucional. ¿Sí? Eso hace entonces que ver una obra de arte sea muy complicado, porque hay que ver primero el objeto. Hay que describir el objeto. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Antes de poder yo sacar cualquier tipo de conclusión. ¿Sí? Ver implica hacer una descripción de lo que veo como lo que está ahí. ¿Sí? Por muy precaria que sea, yo implicaría o necesariamente un tipo de descripción siempre en una crítica. ¿Por qué? Porque la crítica, a partir de la descripción, no es inocente. Uno no describe las cosas como son realmente, sino por donde comienza a verlas. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, ustedes pueden... Esa obra, por ejemplo, ¿no? Ahí uno puede ver una estructura, una pirámide, ¿no? ¿Qué es lo que uno... Lo primero que uno comienza a ver ahí es pirámide y después comienza a ver el contexto. Pero ¿qué pasaría si alguien me dice, de manera contraria a lo que uno esperaría, yo veo ahí contexto, veo mercado, antes de cualquier otra cosa, ¿sí? Eso implica una forma de entrenamiento de la mirada que hace que uno vea como las cosas son. ¿Eso qué quiere decir? No hay una neutralidad en la mirada, pero eso no quiere decir que uno no pueda ver las cosas, ¿sí? La mirada es una mirada siempre entrenada. Eso Gombrich, que espero que todo el mundo haya leído, lo dice claramente en casi todos sus textos. La mirada es una mirada entrenada, es una mirada cultural, siempre. Pero uno esperaría que a partir de ese desarrollo, digamos, en la observación, uno pueda comenzar a ver las cosas precisamente porque la cultura, las cosas también que están ahí, son cultura solamente en la experiencia de la visualidad. ¿Sí se entiende eso? O sea, ver las cosas no es una... Ver en general no es una cuestión inocente. Uno no ve las cosas de forma transparente. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que uno no tenga una experiencia de la visualidad con las cosas. Eso no quiere decir que uno siempre tenga que ejecutar una labor interpretativa de las cosas. De hecho, lo que está diciendo Susan Sontag es, primero veamos, luego interpretemos. La pregunta aquí es complicada y es, ¿cómo interpretar? ¿Cómo hacer para interpretar? La respuesta que da Susan Sontag a mí me parece que es muy, digamos, muy hermosa en la forma de descripción, y es, hay que respetar a los objetos. ¿Sí? Hay que respetar a las cosas, porque si las cosas son ya tienen una constitución formal, ¿no? Hay que dejarlas ser eso que son. ¿Sí? Es decir, yo no puedo imponerme a esas cosas desde mi interpretación, sino que la cosa tiene que ser al revés. Es decir, ver la cosa, que la cosa se levante por sí misma y después comenzar a hacer una interpretación a partir de lo que veo, a partir de esa experiencia. ¿Sí? Es una forma crítica que, desde mi punto de vista, a la gente se le ha olvidado. ¿Por qué? Porque la curaduría, o sea, esto no quiere decir que yo esté poniendo a la curaduría como una especie de Satanás, no se trata de eso, sino que la curaduría hace una lectura de las piezas que ya está inscrita en lo que yo decía al comienzo de la plática, en el catálogo.
Entonces eso hace que yo no pueda tener una experiencia con los objetos, sino que la experiencia está mediada precisamente por el texto curatorial. El texto puede estar en el catálogo, puede estar en la pared, puede estar en diferentes lugares. ¿Sí? Pero eso quiere decir que hay una serie de cosas que se están presentando ahí que tienen un sentido general. Ese sentido es un sentido curatorial, ¿no? El problema es cómo acceder a la experiencia de las cosas con esa mediación teórica que está delante de mí. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? ¿Sí? La respuesta es compleja, pero se puede verbalizar de manera muy sencilla. La exposición en sí misma es una obra de arte. ¿Sí? Entonces lo que uno puede hacer es tener una exposición de esa obra total, digamos, desde la experiencia como exposición y como teoría. Eso implicaría que uno puede, desde la visualidad, ver lo que ven los curadores, pero también ver lo que uno ve, desde lo que es, desde lo que se está presentando. Eso implica una forma de crítica muy complicada, porque hace que uno vaya a la exposición y se salga de ahí. ¿Sí? Empiece a jugar, no solamente con las obras, sino con todo el aparato que está alrededor de ellas. ¿Sí? Exactamente. Por eso es que uno va a las inauguraciones y no va después. O sea, hay que tomar vino. Eso es muy importante. O sea, a ver, un poco esto que tiene un carácter gracioso, no lo es tanto. ¿Uno para qué va a una inauguración? Voy a volver otra vez a saltar el problema del campo para volverlo a insertar el problema de las obras. ¿Uno para qué va a una inauguración de arte? Y no va en otro momento. Uno puede ir en otro momento, pero en general uno va a las inauguraciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar dentro del campo, ¿verdad? Para estar dentro del campo. Exactamente. Por supuesto. Y en todos los sentidos, no solamente en un sentido sexual, sino hay un coqueteo. Los artistas coquetean con los curadores. También en sentidos sexuales, pero no necesariamente. Siempre hay un coqueteo, pero es que de eso se trata. Hay un problema de seducción involucrado en el campo del arte. Pero por supuesto, ¿sí? Tiene que serlo así, tiene que serlo. ¿Sí? Hasta que se vea alterado, digamos, el mismo campo. Pero sí funciona de esa manera. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno va a las inauguraciones, para que lo vean. ¿Sí? El campo del arte sí está construido a partir de estos de sujetos muy concretos, que uno puede identificar. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno va a las inauguraciones, por eso es que uno se emborracha con otros tipos, que uno no conoce, que son aburridos, que es terrible. Pero por eso hay que hacer eso, porque uno dentro del campo comienza a jugar el juego un poco, el juego de la seducción, ¿no? Como presencia. En ese sentido, uno también es una especie de personalidad dentro del espacio. Ahora, el texto de Susan Sontag cierra con una cosa que es muy interesante. ¿Sí? La última frase de ese ensayo dice: no necesitamos una hermenéutica del arte, necesitamos una erótica del arte. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener una erótica del arte? Es muy complicado. Una provocación desde la visualidad. ¿Sí? No necesariamente, usted es demasiado hermenéutico, creo. O sea, cuando uno siente una erótica del arte, uno no está pensando, me tengo que reproducir, no. Es, hay un nivel como de, precisamente, de seducción de las cosas. ¿Sí? No por lo que las cosas me dicen a mí, sino por lo que son esas cosas. ¿Sí? La erótica del arte es un llamado a dejarse de seducir por las cosas del mundo. ¿Sí? Es eso, y no necesariamente forzarlas a jalarlas a lo que yo creo que son. ¿Sí? Es un pensamiento diferente. Yo es que quiero un comentario ahorita, una cosa que sugiere en términos semánticos, este término de la interpretación, como llevado al mundo musical.
Entonces parecería que la sugerencia, bueno, no parecería, hay un espacio para pensar que la obra de arte encripta la, una partitura oculta, descifrable por el crítico, que puede a partir de ello interpretar la obra con un deseo del compositor, que fuera el autor, okay, y que es oculto para los demás, pero lo pueden apreciar, disfrutar. Pensemos un poco en eso. Tenemos una partitura escrita y hay un tipo que va a tocar esa partitura. ¿Qué hace el tipo? La interpreta. ¿Pero qué quiere decir ese tipo de interpretación? A esa es la interpretación que le está apuntando Susan Sontag. ¿Qué quiere decir ese tipo de interpretación? Hay unos tipos que tocan mejor esa partitura que otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la interpretan mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la misma partitura. El mismo instrumento, diferente tipo de toque. ¿Por qué? Porque entiende de una manera más íntima lo que está escrito ahí. O sea, el tipo ve la partitura, son las mismas notas, son las mismas cosas. Todo el mundo toca de la misma manera, pero no siempre suena igual. No es exacta, o sea, digamos que el término aquí, el sentimiento, es un poco romántico, que está, puede estar involucrado acá, ¿no? Pero a lo que se le está apuntando aquí es, ¿yo cómo hago para leer algo que ya está escrito que suene de una mejor manera que otra persona que va a hacer el mismo toque con la misma partitura? Lo tengo que entender, lo tengo que ver de una mejor manera. Lo tengo que ver de una mejor manera. ¿Sí? ¿Para qué verlo de una mejor manera? Para poderlo entender de otra forma. ¿Sí? Entonces, primero es ver, después interpretar. Primero la erótica, después la hermenéutica. ¿Sí? Ese ensayo, vuelvo a repetir, se lo recomiendo mucho, porque precisamente tiene esta especie como de, en una forma de narración muy sencilla, cómo es que uno puede aproximarse a las cosas sin necesidad de pensar qué es lo que es uno para dejarlas ser ellas mismas. Por supuesto, eso tiene un montón de connotaciones desde la semiótica hasta la filosofía, que puede volver la información que nos está dando Sontag de manera muy complicadas, ¿no? Porque eso es lo que hace la filosofía, complejizar muchísimo el pensamiento, ¿no? De eso se trata, de pensar, ¿qué es el pensar? ¿No? Pero ese texto le ayuda a uno a ver, literalmente, le ayuda a uno a ver que hay cosas que uno no está viendo. ¿Sí? Es una invitación al ver. ¿Sí? Pues a una evolución de mucho tiempo atrás, por ejemplo, siempre estuvimos acostumbrados, o la gente siempre estuvo acostumbrada a ver el arte y decir, estoy viendo, bueno, pienso en arte religioso, yo sé que es María, yo sé que es Jesús, veo una manzana, yo sé que es una manzana. Sin embargo, de pronto, el arte cambió, hubo pues todos estos movimientos vanguardistas, etcétera, siglo XX, y de pronto la gente va al museo y hay un cuadro blanco con una mancha roja. Ajá. Eso se hizo hace como 120 años. Sí. Ok. Y bueno, de pronto, creo que toda esta gente tuvo que cambiar de manera de ver el arte. Uh-huh. Porque le decía, no entiendo qué es esta mancha roja. ¿Cómo que no entiendes? Pues está clarísimo que no es la nostalgia de la posguerra y la violencia. Eso es sobre interpretación. Ok. Pero eso sucedió, y entonces, ¿qué pasa? Como una reacción, siento yo, la gente tuvo miedo, porque ya no entendía. De pronto ya no era tan fácil leer el arte, te acercas a la noción, no entiendes, y por eso creo que la gente lógicamente pregunta, ¿esto qué significa? Claro. Porque ya no me siento capaz de dar una interpretación, a ver, dime tú, ¿verdad? ¿Todo el mundo entiende lo que está diciendo ella? Sí. O sea, lo que está diciendo ella es, la gente no entiende nada del arte, en general. Pero no entiende nada del arte, no desde ayer, sino desde hace 100 años. ¿Sí? Pero eso entiendo ahora. Ahora es como decirnos, bueno, ya, no te compliques. Es lo que estás viendo. Ajá. A ver, la cuestión es esta. ¿Qué se tiene que ver con el campo artístico tal cual? Lo que estaba tratando de escribir en la primera sesión del taller. El campo artístico es una cuestión cerrada, es una cuestión especializada, ¿no? Por ejemplo,
Uno puede hacer una comparación, como lo que está tratando de hacer yo, entre el mundo de las matemáticas y el mundo del arte. Si yo les pongo aquí a hacer una clase de cálculo diferencial, ¿quién podría hacer una integral? Yo no sé si inmediatamente alguien lo podría hacer rápidamente. Las integrales, por ejemplo, nos enseñaron a hacerlas en el colegio, y las personas que hacen ingeniería tienen que hacer integrales todo el tiempo. Pero ustedes que ya se dedican al arte, ya no saben cómo hacer integrales, se les olvidó, no les interesa. ¿Sí? Ahora, en educación artística la cosa es mucho más complicada, porque la educación artística es las manualidades. Como no sirve para nada, la gente ya no sabe qué significa la educación artística. Ahora, hay un carácter específico del campo del arte que es especializado, muy especializado. ¿Eso qué quiere decir? Que muy pocas personas pueden leer lo que están viendo, o pueden ver lo que están viendo, más bien, ¿no?, sin necesidad de preguntarse qué significa eso, porque saben que es arte. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la educación artística, a contrario de otro tipo de educaciones, está rezagada tal vez unos 150 años en términos de percepción, en términos de producción, en términos de discurso, en términos de análisis crítico. 150 años sin saber qué es lo que es el arte. Entonces, el problema es tratar de enseñarle a una persona que no sabe qué es el arte en dos minutos que eso es arte, ¿no? El problema viene... Es un término, viene desde el romanticismo, ¿no? El siglo XIX dañó muchas cosas de lo que posiblemente podría llegar a ser un entendimiento del arte, porque el siglo XIX creó unos mitos muy fuertes de que el arte tiene que ser narrativo, de que el arte tiene que ser reconocible, de que el arte tiene que estar enmarcado, que el arte está hecho por un tipo que es un genio, que el arte todo el mundo lo puede ver de manera democrática, etc. Eso no es cierto, eso es un mito de hace 150 años. Pero desmontar los mitos es muy complicado, sobre todo si uno sigue repitiendo en la escuela que el arte son las manualidades, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Las implicaciones son muy complicadas, porque eso hace que el mundo del arte se vuelva cada vez más chiquito. O sea, no cada vez más chiquito, de hecho se vuelve cada vez más grande, pero se vuelve cada vez más especializado. Y eso hace que la gente que va a los museos no entienda nada de lo que ve. ¿Sí? No es solamente culpa de los artistas, también es culpa del público. Claro, hay artistas malísimos que piensan que todo lo que hacen es maravilloso. Por supuesto que no, pero el público tiene que ser un público crítico para poder decir eso que está ahí es malísimo. No, eso que está ahí no lo entiendo. Es decir, la pregunta no puede ser una pregunta crítica por la descalificación de lo que veo, sino un juicio crítico de lo que está ahí, que es diferente. ¿Sí? O sea, un poco, no es decir, esto no es arte, sino que esto es arte malo. Es diferente. ¿Sí? Porque hay un reconocimiento de un campo, que es un campo especializado que viene de 150 años atrás, ¿no?, que implica una transformación de la mirada. Pero es que la transformación de la mirada se ha especializado tanto que es como si uno trata de explicarle la teoría de la relatividad a alguien que no sabe matemáticas, a alguien que no sabe física. No se puede, ¿no? Pero vuelvo a repetir, se creó este mito de que el arte es para todos. Es un mito francés. El arte es para todos. No es cierto. No, eso no es cierto. Pero de repente se creó ese mito y todo el mundo siguió repicándolo. El arte puede ser para todos. Pero así como las matemáticas también pueden serlo para todos. Hay unas reglas. Hay que ver cómo funcionan. Hay que ver cómo es el nivel de especialización de ese tipo de prácticas, ¿no? Eso no quiere decir que el arte sea como las matemáticas. Vuelvo a repetir. Cada campo tiene su nivel de especialización porque son campos cerrados dinámicos. ¿Sí? Entonces, que alguien llegue a un museo y diga, no entiendo lo que está pasando aquí, ¿no?, es una respuesta común. Primero, porque no saben lo que están viendo, pero tampoco se toman la molestia de ver lo que está ahí. ¿Sí? Es un proceso muy complicado que los museos y también desde las universidades se tendría que ejecutar con una educación más complementaria. Porque el arte no es una cuestión complementaria a otras disciplinas. Es una disciplina también tan compleja como las otras. ¿Sí? Entonces, la crítica, en general, ayuda a comprender qué es lo que uno está viendo, ¿sí? Pero por eso es que uno tiene que leer crítica también. O sea, el trabajo artístico no es solamente ver lo que uno ve, sino ver lo que uno ve a través de los ojos de los otros. Ver eso es leer crítica. No hay de otra. Por eso es que la crítica tiene que ser una crítica siempre informada, siempre ver lo que está escribiendo las otras personas.
A eso hay que sumarle un problema adicional, y es qué personas hay que leer si todo el mundo puede abrir eventualmente un blog, que es lo que yo estaba diciendo ayer, ¿no? ¿A quién seguir? ¿Cómo seguirlo? No en Twitter, sino seguir su pensamiento, ¿sí? Seguir un pensamiento crítico. Eso no es tan fácil, porque hay que ver de dónde vienen todo eso, de dónde están abrevando los pensamientos, ¿sí? Que si marxista, que si feminista, que si un pensamiento marxista-feminista. O sea, hay un montón de cosas ahí medio híbridas, medio monstruosas, en términos de teoría, que uno ve si se adhiere o no a eso. Pero no es solamente adherir, sino adherir de manera crítica. Entonces, el problema del que yo no entiendo lo que está pasando ahí, ¿no?, se podría subsidiar con una educación artística especializada. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿sí? Vuelvo a repetir. Profesores que a veces les dicen que el arte contemporáneo ni existe, ¿no? Okay. Entonces dices, bueno, o críticos de arte que demeritan una obra porque tiene una falta de ortografía, cuando dices, no estás explicando la obra, estás criticando un error, ¿no? Y entonces esa academia se vuelve un poco débil para formar realmente un grupo de profesores o de personas especializadas en el arte, creo yo. A ver, mi tema de investigación de doctorado es precisamente el arte mexicano en los años 90. El arte mexicano en los años 90 tenía una cosa que era muy interesante, y es que a falta de profesores que enseñen el arte, pues vamos a ser nosotros nuestros propios profesores. Es decir, el campo del arte puede especializarse de diferentes maneras. Es decir, la academia no es la única culpable de todo eso, sino la academia y sus alumnos que no están interesados en buscar su propia información crítica. De eso se trata, ¿no? Sobre todo ahorita que existe el internet. Uno no puede esperar que los profesores le den todo a uno. Claro, eso no quiere decir que haya profesores pésimos. Por supuesto que los hay, ¿sí? Muchos. Casi todos, digamos. Pero eso no quiere decir que uno no, a partir de esa información que ellos dan, uno no pueda generar su propio criterio crítico. O incluso buscar otro tipo de información que sea más acorde a lo que uno piensa o a lo que uno no piensa, ¿sí? En general, uno debería hacer eso. La formación universitaria es para generar pensamiento crítico, no para repetir lo que dicen los profesores. De eso se trata estar en la universidad, ¿no? No se trata de repetir lo que dice un tipo que uno ni siquiera respeta, sino decirle por qué no lo respeta. De eso se trata, ¿no? Que eso tampoco es tan fácil de hacer. Y eso me lleva a mi última parte del taller, que quedan 20 minutos. Sí, nada más. No, bueno, o sea, yo creo que es hasta cierto punto explicable, ¿no? Que es hasta cierto punto explicable que ocurran este tipo de cuestiones, sobre todo desde el ámbito de la academia, ¿no? Uh-huh. Y se convierte en un asunto difícil hablar de arte contemporáneo cuando... Bueno, ahorita lo estábamos comentando, ¿no? Un urinario, incluso ahorita, ¿quién ahorita no lo acepta como una obra de arte con todas las implicaciones que tiene esa obra que fue, bueno, desató toda la discusión y el debate que se da en estos momentos, ¿no? Y yo creo que efectivamente, bueno, pues adolecemos, como muchas otras áreas de la educación en general en México, de profesores, ¿no? Pero yo creo que en la medida en que se abran espacios como este, donde se empiece a discutir, donde se empiece a hablar, donde haya la confrontación de puntos de vista, yo creo que en esa medida, bueno, pues se van a ir construyendo, porque bueno, las instituciones educativas tenemos la obligación de ir, al menos en la medida de las posibilidades, a la vanguardia en el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, si estamos hablando de que, en el caso de que de esta carrera, como licenciatura y de que hay posgrados, pues tenemos que ir a la vanguardia también en el conocimiento, y tenemos la obligación de pues ir descubriendo qué es lo que se está generando ahorita como arte. Independientemente de que nos guste o no, podemos no compartir el gusto, porque también eso se presta mucho en el campo del arte, ¿no? De hablar, esto me gusta, esto no me gusta. Independientemente de que nos guste o no, tenemos la obligación de conocerlo para poder analizarlo como un objeto de estudio. Sobre todo los... O sea,
En términos pedagógicos, yo no soy profesor de profesión y no he dado clases hace muchos años, pero un profesor no puede solamente limitarse a mostrar lo que le gusta, tiene que mostrarlo todo. Y después los tipos que están ahí escuchándole dirán, bueno, esto sí, esto no, y ahí más o menos. Eso no quiere decir que el profesor no tenga una opinión personal frente a lo que muestra, ¿sí? Porque el tipo se esperaría que es un tipo crítico también, ¿sí? Pero si la idea es un poco informar sobre cierto tipo de fenómenos de cualquier tipo, ¿no? Pues no, uno no podría restringir solamente a mostrar lo que le gusta o solamente lo que entiende, sino por lo menos tratar de mostrar cosas que no entiende, cosas que no le gustan, para después abrir un debate crítico, de eso se trata, ¿no? La academia entonces es el lugar predilecto para generar posturas críticas. En eso los norteamericanos tienen toda la razón. Los gringos enfocan toda su, digamos, las buenas universidades gringas, generan información para que siempre uno pueda escribir un libro en contra de eso que se produjo, ¿no? Entonces, por eso es que los gringos están escribiendo libros cada mes. Sale un libro nuevo cada mes de las diferentes facultades de las buenas universidades norteamericanas. Porque lo que dice el profesor lo está rebatiendo el alumno de doctorado en su tesis de doctorado y se publica, y así al infinito, ¿no? Entonces, esa producción de información genera una pelea, esa pelea genera un campo, ese campo genera un coto simbólico de conocimiento, ¿no? Eso es lo que se esperaría entonces en términos académicos. Que eso es lo que terminó pasando, y ya un poco para cerrar el taller, en un momento histórico muy interesante, cuando estaba comenzando a ocurrir el relevo generacional, en la década de los 90s y los 2000s, aquí en México, con dos personajes muy concretos, Teresa del Conde y Cuauhtémoc Medina. Todo el mundo sabe que Cuauhtémoc Medina fue alumno de Teresa del Conde, ¿saben eso? La UNAM no tenía hasta ese momento, ahora sí, actualmente sí tiene, no tenía hasta ese momento una licenciatura en Historia del Arte, tenía una licenciatura en Historia con una especialización en Historia del Arte. Cuauhtémoc Medina estudió junto a otras personas que hicieron como una especialización en Historia del Arte, esa carrera. Entonces, él es historiador antes que historiador del arte, ¿no? Entre sus profesores estaba una señora que se llama Teresa del Conde, ¿no? Cuauhtémoc Medina se va a estudiar a Inglaterra y cuando regresa encuentra un campo del arte que está relativamente desarticulado, con posturas críticas, evidentemente, pero a diferencia de otros espacios, no había, digamos, una discursividad crítica, sistemática, de lo que podía llegar a ser un texto en el periódico, ¿no? Eso es lo que, al menos eso es lo que creía Cuauhtémoc, pero bueno, sí existían otras personas que escribían, por supuesto, y muy bien también, ¿no? Entonces lo que hace Cuauhtémoc es comenzar a escribir en el Reforma, de manera ordenada, con una serie de propuestas muy claras, ¿no? Y escribe un texto crítico sobre un evento artístico sonoro que ocurrió en el 2000. Lo que ocurre es que cita a Teresa del Conde como una especie de sector retardatario del arte mexicano. Teresa del Conde se pone furiosa y le escribe desde las páginas de La Jornada, donde tiene su columna, una especie de contracrítica. Luego, Cuauhtémoc escribe desde el Reforma otra contracrítica, y así un poco. Creo que cada uno generó cuatro textos, no, cada uno generó dos textos y unos que no se publicaron, pero a los que ustedes pueden tener acceso en las lecturas que yo les envié. Ahí se puede ver muy bien cómo comienza a ocurrir esta especie de relevo crítico, no solamente en términos de escritura, sino en términos del pensamiento crítico, ¿no? Porque Cuauhtémoc Medina es uno de los primeros que comienza a pensar que el sentido de las obras no está solamente inscrito en su materialidad, sino está inscrito por fuera de las obras, en el campo artístico. Teresa del Conde seguía pensando que las obras de arte el sentido de las obras de arte estaba inscrito en su materialidad, ¿no? Por eso Teresa del Conde siempre escribió sobre pintura y sigue escribiendo sobre eso mismo, ¿no? Después de muchos años. Ella sigue escribiendo en los mismos términos, sobre las mismas obras y sobre diferentes obras que ella no entiende, ¿no? Lo que hace Cuauhtémoc Medina de manera muy interesante es, desde la crítica a su maestra, un poco lo que estamos hablando ahorita, ver cómo es que se puede generar una nueva forma de análisis crítico
a partir de unas obras que han sido despreciadas durante mucho tiempo. Estas obras fueron despreciadas desde el 90 más o menos hasta el 2000, ¿no? ¿Y cómo es que uno puede generar un aparato crítico de eso? ¿Sí? Desde la experiencia, desde cómo es que uno vive el arte contemporáneo. Como todo el mundo sabe, Cuauhtémoc fue curador de la Tate Gallery en el 2002 del arte contemporáneo latinoamericano, ¿no? Entonces, lo que hace Cuauhtémoc es una figura muy interesante en el campo del arte mexicano, porque además de generar un marco crítico a eso, de manera sistemática, eso no quiere decir que no haya existido antes, pero él lo sistematizó, lo que hizo fue, desde la crítica, comenzar a hacer curadurías, ¿sí? Entonces, las críticas de Cuauhtémoc Medina son críticas que se convirtieron en curadurías en exposiciones en el exterior, cosa que Teresa del Conde no logró hacer nunca, ¿sí? ¿Por qué no pudo hacerlo nunca Teresa del Conde? Porque Cuauhtémoc Medina entendió perfectamente cómo funcionaba el campo artístico, no solamente dentro de México, sino afuera. ¿Sí? Sino afuera. Y eso, si uno considera que Teresa del Conde también estudió afuera, en Italia. Él estudió en Inglaterra. Cuauhtémoc estudió en Inglaterra, ¿no? Entonces, en ese debate que yo les envié en esos textos, uno se puede dar cuenta de esta especie de alternancia crítica de cómo hay que reformular los problemas críticos para volver a entender el arte de otra manera, ¿sí? Es decir, lo que hace Cuauhtémoc Medina no es solamente hacer curadurías, sino redefinir el arte mexicano. Eso es muy, muy importante. O sea, el tipo no es importante solamente porque tiene voz en el arte mexicano, sino es importante por los motivos por los cuales tiene esa voz, ¿sí? Ese ejercicio crítico ya lo había hecho Teresa del Conde con otro movimiento, el neomexicanismo. No sé si ustedes han visto obras del neomexicanismo, ¿no? Lo que hizo Teresa del Conde fue un ejercicio parecido, pero nunca tuvo el éxito que tuvo Cuauhtémoc Medina, precisamente porque lo que hizo Cuauhtémoc y Medina fue leer el campo. Lo que hacía Teresa del Conde era leer las obras, ¿sí? Que es muy diferente. Que es muy diferente, ¿sí? Porque hay una forma de entender el arte que no entiende el arte solamente como una objetualidad, solamente como eso, no, sino como un sistema más complejo de intercambios simbólicos, ¿no? A ese texto entonces ustedes pueden tener acceso en la lista de lecturas que yo les envié, que es muy interesante cómo se abren los debates en términos históricos. Ese debate todavía no ha pasado, si ustedes se fijan, con la aparición de estos nuevos críticos, como por ejemplo Abelina Lesker. Vuelven a aparecer estas personas sin reconocer un problema histórico, ¿no? Porque vuelvo otra vez a hacer un poco, el arte es historia también, entonces hay que saber historia. Uno no está diciendo en general cosas nuevas, es muy difícil decir cosas nuevas, ¿no? A veces uno se repite, vuelve a citar, vuelve a actualizar, pero la pregunta es, ¿uno cómo actualiza, cómo cita, qué es lo que dice, desde qué horizonte y hacia dónde, ¿no? De eso se trata un poco el discurso crítico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Ok. Mañana lo que voy a hacer es, les voy a mostrar el video de Abelina Lesper el video de preguntas y respuestas de Abelina Lesper en la ENAP, al principio de la clase. Vamos a hacer una plática al respecto de eso. Y al final voy a hacer una cosa un poco más complicada que tiene que ver como... ¿Por qué hay que considerar la filosofía también como parte del análisis crítico? Espero que me entiendan un poco lo que voy a decir mañana, porque sí es un poco más abstracto, ¿no? Que depende un poco de la historia de la filosofía y de cómo es que la filosofía también genera juicios críticos. ¿Sí? Ok, entonces pues nos vemos mañana.